espacio en el aire. Oh my god. Tengo. ¡Ya estamos! No. ¡Buenas tardes! Inexplicable. Estamos ya de manga corta, ha llegado la primavera. Y volvemos después de las vacaciones con nuestro elenco de lujo, como siempre. A mi izquierda, los mandos del chat, tenemos a Lucas Mayoral. Nuestras chicas, allá a lo lejos de mí, Natalia Silven. A mi derecha, más cerca de mí, Daniela Medina. No, bueno, también Natalia, que la tenemos por ahí. ¡Se ha apagado! Oh my god. ¿Pero por qué se ha apagado? Pero se estaba conectando, ¿no? ¡Vamos, en directo! Se está oyendo. Venga, ya, ya. Ay, madre, es que hemos cambiado de decorado, como veis. La pequeña. Bueno, que está por ahí Natalia. Para probar también el brownie, luego vendrá Alejandra. Ahí la tenemos por aquí y tal. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Bien? Estamos aquí. Bueno, vamos a empezar estrenando el anuncio del Reino del Terror. ¿O no? Porque a los mandos, que no le he dicho, un aplauso grande porque está esperando a sudar Carlos Rodríguez Parrón. Venga, hola, vamos. No sé si estoy, creo que sí, se me oye, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, yo no sé. Creo que yo me olvidé un día un poco malo. Vale, tenemos una cosa nueva. Tenemos un anuncio. Ahora lo hemos notado. Uy. Entonces, bueno, pues el anuncio, la verdad es que está muy chulo. Y voy a ver si soy capaz de ponérnoslo, porque ha sido un poco todo. Un poco. Los sobrinos no se escuchan, Carlos, no sé por qué. Vale, pues vamos a subir un poquito. Espérate, a ver si ahora se. Ahora escuchamos algo. Voy a subir de aquí. Problema de directo, chavales. El ruido del terror es así. Sí, problema de directo. Vale. No hay nada. Bueno, ahora se empieza a escuchar de fondo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, chicos, como estaba diciendo, que está Raúl ahí toqueteando todas las cosas, que tenemos un anuncio que vamos a ir exponiendo. Y que no me da tiempo a prepararlo, así que lo pongo al final, no sé cuándo lo voy a poner, pero bueno, que el anuncio está muy chulo, que lo hemos hecho entre todos los que estamos aquí. Y nada, pues a ver si os soy capaz de ponerlo. Así que de momento voy presentando y mientras lo pones, tenemos nuevo decorado, que es el mismo, estamos en la biblioteca, lo que pasa es que antes estábamos mirando hacia una pared con libros y ahora es una biblioteca sin libros. La que tenemos, no quiere decir que hayamos hecho una pira de libros. Muy seguramente así guste más a la gente una biblioteca sin libros. Sí, una biblioteca sin libros es lo que, como debe de ser, porque estamos ya preparando el terreno para la futura, nunca mejor dicho, aula del futuro, que tendremos el próximo año, ¿no, Fernando? Ya para el próximo año. Final de este año. Tendremos ya el aula del futuro, donde también se inscribe un poco este proyecto. Y estamos condicionando este espacio de la biblioteca para hacerlo. Con lo cual ahora estamos mejor. Tenemos ahí a nuestro público también. Un aplauso al público. Ahora ya bien colocado. No le tenemos que. Yo sigo estando incómodo, pero no pasa nada. No le tenemos que desmantelar la clase al padre Ángel. Ahora ya podemos estar aquí un poco tal. Y bueno, no sé si hay mucho eco y tal. Luego en el chat. Lo vais diciendo. Si se oye mal, vamos a ver si hoy no tenemos muchos problemas de sonido y Carlos no suda mucho. Bueno, más de 150 visualizaciones el programa anterior. Seguimos ahí a tope. Nos sigue viendo mucho la gente. Tuvimos en directo también a 10, 12 de personas de media hace, bueno, casi un mes ya, que fue el último programa. En Instagram ya somos más de 100. En iVoox también tenemos ya algunas escuchas en modo podcast del programa, así que, chicas, esto va, y chicos, va sobre ruedas esto. Sí, sí. ¿Qué será? ¿Cuál es el secreto? Vuestra belleza ideal del renacimiento en la que estamos y todas esas cosas. Bueno, venga, ¿hacemos la entradilla? Sí. ¿Ya sabéis? ¿Todos preparados? Bueno, espera, voy a dejarme el agua aquí porque luego el agua. Si no, voy a. Una taza bonita. O sea, que las tazas ha desaparecido con los libros y con la taza ha desaparecido con los libros, yo creo. Pero esta biblioteca ahora sin libros también está sin taza. No. Yo creo. Bueno, venga. Programado para empezar el tercer trimestre en el Reino del Terror.
Ya, vaya. Venga, vamos a escucharme. Vale. Vamos a. Uy, esto, escuchad esto. Esto va de un poco de ritmo. Si no se nos duerme aquí el personal. Programado para iniciar el tercer trimestre en el Reino del Terror. Tenemos aquí a medio cuarto de hecho que no ha dicho los maletos, pero he venido aquí a apuntarlo. Tenerife. ¿Qué hace no puede también a Lucas Juan Sanabria, que es un friki de Dragon Ball y nos viene con la muerte de Akira Toriyama, porque se murió el mes pasado, a contar todo lo que sabe sobre Dragon Ball y alguna curiosidad también que tenemos nosotros por aquí? Tendríamos a Alejandra Tirado con su cazadora de libros a ver cómo va el club de lectura y con alguna recomendación más para que leáis, que os hace falta. Tendríamos a Tarranque como siempre. Y como último probaremos el brownie de Alejandra y Natalia. Y tenemos también a Natalia para que nos dé su veredicto. Vamos a ver si se nos salta un diente o no. Me quedo sorda. Esto ha quedado un poco... Venga, un aplauso, un aplauso. Venga, no ha quedado hoy tampoco... Oye, se nos... Como veis, hoy se apaga y está la cámara. Y bueno, estamos allí. O sea, un poco... Para que lo veáis en modo podcast. Podcast real. ¿Vale? ¿Se va el sonido? Pone aquí el loco que se escucha un poco mal. Que no hay mucho eco, pero suficiente para que suene raro. Bueno. La vida es así. Vale, abajo la voz. Muchísimo. A ver, la voz. Perdona, simplemente es que lleva la cámara encendida como 3 horas desde las 12 que me he puesto con ella. Pero a veces te la has puesto. No, estaba genial. Y ya ha empezado a apagarse, a ver si ya es la última vez. Así bueno, que escúchame, no hay un... Sí, que ya está. No hay un programa sin problemas. Sin problema del directo. Vale, si me dejáis... Creo que tengo el anuncio preparado. Venga, vamos. Creo. ¿Qué anuncia? ¿Cómo se ha hecho? Así que... Vamos. Para que os... Gracias. Hasta. ¡Viva! ¡Caza! Bueno, la botella es mala, ¿eh? Está mala, Marcelo. Bueno, que... Métese en la anuncia entonces, Carlos. Venga. Voy a quedar sorda. Vamos a ver. Que yo oigo muchísimo todo. No sé si vosotros también. Yo también. Te bajo el... No sé si estoy viendo por directo. Está aquí. Ahora. Vale, vamos. Ahora no digo nada. Pero bueno. Vamos a ver. Bienvenidos a mi reino del terror. ¡No! ¡No puedo más! ¿Sí? ¡Sacarme de aquí! Pero no se está oyendo. No se oye nada. Aquí no se oye. En el reino del terror es donde se entierra. Y no del miedo. Es que no hay volumen. Me he secuestrado y ahora me obligan a cocinar. ¡Viva las flores y el reino del terror! Silencio. ¿No? ¡Qué pedazo de anuncio! ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Letal! ¿Vale? ¡Qué puta ha quedado! Bueno, aquí no lo estábamos oyendo ni viendo en directo, pero bueno, vosotros en vuestra casa me figuro que lo habéis visto. Ha sido aquí una idea de Carlos, ha quedado bien. Yo creo que lo podemos dejar de cabecera todos los días. Empezar el programa así con esto, ¿no? Aunque casi me dejara la voz, pero salió bueno, luego bien. Salió bien, faltó Ismael, que también lo tenemos por ahí luego. Con su operación de apendicitis, pero bueno, ha quedado bien. Bueno, venga, pues vamos a empezar esto, vamos a dar paso a los chicos de cuarto que necesitamos aquí saber qué ha pasado en Tenerife. Me han dicho que no va a quedar secreto sin contar. No creo. Tengo aquí más preguntas que nunca. Así que chicos, levantaros, por favor. Ahora volvemos con vosotros y damos paso, Rosa, venga, Noé también, Iván y José Ángel, son los cuatro, luego tenemos ahí a Raquel también que participa, le vamos a dar el micro. Sí, que sentaros por aquí, chicos, Rosa, pasa por aquí, no te cruces por... Rosa, ¿qué ganas tenías que vinieras al programa? Sí, yo también. Sí. Con Rosa tenemos una coña que queríamos hacerle la sección de la defensa del espectador.
Sí. Porque siempre los jueves me pilla por pasillos y me cuenta, me critica el programa, positiva y negativamente, pero no tiene pelos en la lengua, cosa que está muy bien. Así que bueno, chicos, ¿qué tal? Espera, vamos a darle a José Ángel un micro, porque si no esto va a ser un poco putre. No. ¿Se oye bien? Sí. Hace un poco de eco, pero bueno, está bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado bien o no? Sí, sí, muy bien. ¿Y ya? No, o sea, no ha sido muy bien. No, yo me lo he pasado muy bien. No lo he pasado muy bien. Yo creo que ese es el lema general de nuestro viaje de fin de curso, que no lo hemos pasado muy bien. No, a mí me hace un eslogan de fin de curso que defina el viaje. De eso que cuando os juntéis dentro de 10 años o 15 ya, que os juntáis poco, digáis una frase y os acordéis. Sí, me lo he pasado muy bien. ¿No te digo? Ese va a ser el lema. Tú le preguntas al padre cómo me lo he pasado y él te va a decir que Rosa se la pasa muy bien. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué tal con los profes? Que ya que hablan del padre, se han ido con vosotros Beatriz Esmero. Ay, muy bien. Padre Ángel. Muy bien. ¿Y qué tal? Bueno, estamos viendo alguna fotillo aquí que habéis ido a Tenerife, ya lo hemos dicho antes, pero bueno. Firmamos, ¿en qué parte de Tenerife estabais? ¿En la...? No lo sé. En el norte. No lo sé. Estaba en Tenerife. Es que yo nunca sé dónde voy. Me llevo a donde sea. Estabais en el norte, ¿no? En el puerto de la Cruz. Estaríais ahí con muchos... Bueno, se ha apagado la cámara también. No os preocupéis que vamos saliendo. No lo decimos más. Bueno, ¿qué tal con los profes entonces? Con el padre Ángel y con Beatriz. ¿Le habéis dado mucho el follón? Que no, nos hemos portado muy bien, eso dicen. O lo dicen por pena, que puede ser, pero no creo. Pero escúchame, ¿y ellos se han portado bien también o no? Sí, claro. ¿No os han dado el follón a vosotros? No, se han portado bien. Bueno, yo tengo aquí unas preguntas que son los clásicos de los viajes de fin de curso. ¿Vale? Por ejemplo, ya para que nos empecéis a contar cositas. ¿Ha habido cambio de habitaciones nocturnas? Sí, pero... No. Bueno, depende... Sí, no. Sí, ha habido. No, sí, no. ¿Sí o no? Sí, ha habido cambios. Pero ha habido cambios. ¿Cambios a qué te refieres? Salíamos por la noche. Sí, sí ha habido... Entonces sí. Es decir, quiero decir que vosotros teníais, obviamente, asignada una habitación, ¿no? En el hotel. Sí, pero bueno. Pero luego, por circunstancias de la vida, ¿no dormíais en ese sitio? Sí. Ah, no, yo dormía en la mía, pero a veces cambiábamos. Yo iba a cansar a la gente y luego me iba a mi habitación. El para tema, que no me cansara nada. O sea, la pregunta es, ¿cuánta gente ha llegado a ver en una habitación en este viaje? Indefinida. ¿11 personas? ¿Solo 11? No, no vi más. 15 por ahí. 15. A lo mejor. 11, ya estamos subiendo, 15. Más. Hoy metió 15 en una habitación. Sí. 16. ¿Vale? Bueno, segundo clásico de los viajes. ¿Os han llamado la atención desde recepción? Sí. Sí, bueno, sí. A ver, la historia de la francesa. Ah, oye, la francesa del... Una francesa empezó a grabarnos y a insultarnos básicamente a las 6 de todo. Y luego la... ¿Alumna francesa? No. Turista. Por ahí 60 años tendría. Nos enseñó al móvil con el traductor y nos grababa a las 7 porque hacíamos ruido a las 7 de la tarde. Y los de recepción se reían de ella. Me hizo llamar la atención a la francesa, ¿no? A vosotros. Sí. Y luego eso de las 5 de la mañana, a las 6, ¿no? Que ya... No, es que ya estábamos cansados ahí. ¿Habéis salido de fiesta por la noche? Sí. Sí. ¿No? Eso es que ese es el truco para que luego no desgarren la habitación. Que tenemos es salir mucho de fiesta, entonces ya lleguéis cansados. Creo que no ha funcionado muy bien entonces. Porque... No, no ha funcionado. No. Yo creo que algunos sí. Días sí, algunos días sí, porque llevamos reventados. Si no os han llamado la atención, es que ha funcionado. Es decir, no sabéis por qué. Bueno, nos han quitado 10 euros de la fianza. Pero eso ha sido por un error de cálculo. Eso. ¿Qué ha pasado? Pues porque hemos llegado tarde y las limpiadoras cansaban un poco y empezaban a llamar para que hiciésemos las maletas y nos han quitado 10 euros. O sea, que por salir más allá de las 12 de la mañana, me figuro, sí, que sería el asunto. Carlos, tienes la palabra. Sí. Buena gente, simplemente que ya tenéis las fotos que nos ha pasado Noé, que nos ha pasado Bea y nos han pasado algunos por ahí de las fotos del fin de curso, ¿vale? Así que ya sabéis, si queréis enviarnos más cositas indiscretas, estamos dispuestos, ¿vale? Sí, pues aquí, hombre, vamos a ver, no quiero volver a hacer el programa dentro de 15 días. 14, como dice Lucas, ¿vale? Pero bueno, que sí, que podemos ver fotos. Bueno, entonces ha habido fiesta nocturna. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Ha habido discotecas? Sí. Sí. ¿Todas las noches? No. Ah. Es... Os voy a decir, ¿no? Dije, vamos a ver, la última vez que se fue a Tenerife antes que vosotros, fue hace ya muchos años, y este señor y yo fuimos los
que fuimos de profesores del viaje. ¿Vale? Estamos hablando del año 2011, 2012. La verdad es que no me acuerdo, muchos años, ¿eh? Y hubo discotecas todas las noches. Sí, hubo discotecas, hubo de todo, menos... Teníamos un lema en ese viaje, que era tantos vamos como venimos. Bueno, eso ni de menos, ni de más. Pero bueno, ese era nuestro lema, ¿vale? Ni de menos, ni de más. ¿De acuerdo? Será nuestro lema de viaje y sobrevivimos. Bueno, habéis ido de discotecas, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Era discoteca de Starlight y tal? Sí, sí. ¿No? La discoteca como tal solo hemos ido una noche. El resto era tipo chill out en un hotel o en un bar o algo. Pero... en la séptima planta, por ahí. Sí, sí. Así estamos bien, hotel. Con sus luces y de todo. No, obviamente no alcohol. No. Como el domingo. No. ¿Vale? Y me figuro que en esos sitios os habréis juntado con otras excursiones. Sí. Hay unos sevillanos que eran muy majos. Los hemos hecho amigos con ellos. Eso piensan, que eran muy majos. Creemos, porque la gente pues a veces... O sea, no lo habéis hecho amigos, pero no os lo han confirmado. ¿Cómo va esto? A ver, abajo de nosotras, de mi habitación, había unos sevillanos. Les tiré una silla y de todo, y luego tuve que bajar a su habitación. Y les arreglé la tele también. O sea, pero eso fue antes de tirar la silla, ¿le arreglaste la tele o después? No, después, porque tuve que ir a por la silla. Ah, que ya de paso arreglaste la tele. Claro. Bueno, había más excursiones en el hotel, ¿no? Me seguro. Sí, de Sevilla, sí. ¿De dónde más había gente? De Valladolid. De Valladolid también. De Galicia. Y de Galicia. De Coruña. O sea, estabais aquí, una buena representación de además, la península. Dato curioso, sí es cierto, el hotel tiene 4 plantas, entonces es como arriba de todo estaban los gallegos, luego los de Valladolid, luego los otros y luego los de Sevilla. O sea, estabais como repartidos por plantas. Sí, vosotros estabais en la segunda. Que lo habían hecho apostas, como igual que la sí, península. Sí, hombre, eso normalmente, claro, por el tema de, por ejemplo, control de los profesores y tal, pues es mucho más fácil si estamos todos en, si estáis todos en una planta para controlar, pues sales allá al pasillo y rápidamente... Y rápidamente controlas allá el asunto. Bueno, tengo a... Mira qué pregunta tengo aquí. ¿Lo lees? Es que mi letra escribo mal. Ya. Pongo, ¿intercambio de fluidos con otras excursiones? ¿Cómo? Es decir, ha habido... Bueno, que joder, que os habéis juntado con otras excursiones. Me figuro que... Pues no sé, ha habido ahí... ¿Ha surgido el amor? No. Ah. ¿O sí? No se sabe, eso es privado. Bueno, a ver, yo... Bueno, vamos a ver, hemos venido aquí a contar. Yo sí, yo te vengo a contar. Podemos decir, pero... o sea, vamos a ver, no estamos diciendo a lo mejor que digáis quién es, o sea, no se dice, podemos decir el pecado y no el pecador. No sé si ha habido, si el amor en Tenerife, buen tiempo, el clima, ¿no? Creemos que... Si estamos ahí en la corta, pues todo eso ayuda, ¿no? ¿Qué vas a decir, Carlos? Me meto un momento. Yo creo que deberíamos preguntar al público, que como también tenemos a gente de cuarto, si es verdad que ha habido intercambio o no. Me dejan las preguntas. No sé si no. Está Raquel, está Luis. A ver, es que tengo por aquí a Raquel. Veis por la gente de cuarto, ¿eh? ¿De lo que habéis dicho, no? O sea, ¿no ha surgido el amor? Entre las mismas personas, no. O sea, no ha habido, yo que sé, ahí... No, yo creo que... Yo que sé, un morrillo, así... No, eso no. ¿Ni eso tampoco? No. Joder, me supo. Me extraña, sí, pero... Venía, mira, esa era la pregunta estrella aquí ahora que me contaré. Ya me he quedado sin entrevista. O sea, ¿no? ¿Y entre vosotros? No. No, que estamos... Bueno, ya estáis conociendo. Bueno, también puede ser que el amor, ¿no? Tenerife. ¿Y entre vosotros? ¿Ni entre vosotros siquiera? No. Raro, pero... Oye, pues escucha, yo bueno, incluso sería la excursión, menos todo es al infierno, todo es al infierno. Bueno, que habéis hecho también excursiones, ¿no? Sí. Sí. Habéis estado, venga, contarnos un poco el tema, porque al final el viaje es un viaje de estudios cultural. Parece que nos estamos centrando aquí en otra. Bueno, no, yo quiero que... Cultural. No, cuenta tú la del barco, que la del barco pasaste muy bien. Muy bien en el barco. Fue montar y marearme. ¿Y dónde fuisteis en barco? Venga, contanos un fuimos, poco. Sí. A ver, el primer, bueno, no fue el primer día, fue el jueves, que fue ya el segundo día que estuvimos. Nos montamos en barco, en una goleta, desde el sur. O sea, desde el sur, porque hace mejor tiempo, porque allí en el norte las playas son una mierda. Pero el sur está tiempo y tal, sí, también. Sí, y vimos tú unos delfines, bueno, no sé, ya no me acuerdo qué más vimos y yo me mareé. Bueno, tú no verías. No, él no, por ahí 10 personas. Sí, yo también. 10 personas. ¿Tú también te mareaste? José Ángel, ¿tú? Yo. Tú estuviste ahí al pie del cañón. Pero fue divertido, luego nos tiramos al mar. De hecho, mira, esa foto que está saliendo ahora mismo. Ah, esa foto que ha salido es la de... Os tiraste desde el barco. Estaba el agua un poco fría, pero... Yo no me tiré. Y quitaba el mareo. Así que, bueno, estoy viendo también camellos por ahí. Pobre camellos.
Esa fue la segunda excursión. Cuéntame tú. ¿Qué pasa? Bueno, José Ángel, cuéntanos algo de los camellos. Sácate un poco, bueno, los camellos, pues había gente que le daba pena a los pobres camellos porque los tenían con bozal, pero que un camello normal aguanta unos 15 años ahí por libre, pero donde estaban aguantan más de 30 años. Vale. O sea, y los tienen bien cuidados. ¿Y en, bueno, qué, y en bueno, qué consistió un poco el, sí, la actividad? Claro. Pues... Bueno, la ruta consistía en... Bueno, la excursión de... Era de Teide. A ver, sube, escucha, tienes el micrófono... ¿Tienes el micrófono enchufado? Sí, sí. ¿No funciona? Sí, sí, ahora sí. Habla, de todas formas habla en este, José Ángel, porque se oye. Ahí, compartir micrófono. Bueno, la excursión del Teide y los camellos consistía en... íbamos al pie del Teide, nos subíamos a diferentes piedras y todo eso, y luego comimos y nos fuimos a una zona donde estaban los camellos. Nos montamos ahí todos en los camellos a dar una vuelta por la zona. O sea, dieron una vuelta con los camellos. La peor excursión, mucho, ¿no? No la peor. Que los pobres estaban muy... Se veía que estaban... Que estaban todo el rato dando vueltas porque... Luego explotado, ¿no? Bien del baño mientras la vuelta, entonces digo, esto no está bien. Y luego la excursión del Teide. Y bueno, luego el Teide, ¿sí? Hombre, yo creo que la del Teide ha sido la más cultural, así entre comillas, porque realmente del resto nos han explicado también de dónde venía el nombre de Guagua, el Teide, las soluciones del Teide, las creaciones de las islas, la fauna, la flora, todo eso, y yo creo que eso estuvo interesante. Sí. Un poco ausado. Era de 1000 pesetas. Ah, bueno. Una piedra de 1000 pesetas. Sí. Que es muy largo de contar. Los más viejos del lugar sabrán por qué es la piedra de las 1000 pesetas. ¿Vale? Yo no escuché al hombre. ¿Sí que no sabía lo de la piedra? Estaba durmiendo mientras hablaba. ¿Te ha nacido con el euro? Sí. ¿Cómo vas a ver la piedra de las 1000 pesetas? Pues sí, también. Mira, Gloria se está riendo porque sabe la piedra de las 1000 pesetas. Jalea que sí. ¿Vale? Bueno, ese es el roque. No, era el roque este que tenía ahí al frente del Teide, que salían los billetes de 1000 pesetas cuando no había euro. Entonces, yo fui a Tenerife en los 90, todavía cuando había billetes de 1000 pesetas, y esa, cuando llegabas allí te... Pues eso, que te impresionaba un poco, decías, coño, es el billete, ¿no? Que lo tienes aquí. Ahora ya como no me sale en el billete, pues os lo cuentan y ya está. Pero cuando había billetes parece que molaba más el asunto. Bueno, entonces estuvisteis en el Teide, pero no subisteis en el teleférico arriba. No. Estuvisteis por allí paseando un poquito. Bueno, paseando 5 minutos. Y encima me hicieron de subir para luego ver una piedra. No vuelvo a subir. Pues a ver, hay piedras, mira, hay piedras chulísimas. A esa piedra. Subí mucho. Pero bueno, no me gusta la piedra. A ver. Bueno, Tenerife, el Teide, los camellos, los delfines y... El Siam Park. Siam Park. Yo, cuando estuve en Tenerife, lo mejor con diferencia del viaje. Sí. Qué bien me lo pasé en el Siam Park. Sí, muy bien. ¿Cuál es la que más gustó? Bueno, el Siam Park es un parque acuático. Y lo que nos quemamos. Bueno, y lo que nos quemamos a algunos. Hubo gente allí que acabó como los guiris en Mallorca. Vale, mira, ahí levanta la... Ay, eso, interesante comentarlo, guiris por todas partes. O sea, el 90% de las personas de allí, guiris todos. Y más, pues sí, y más incluso en... Guirilandia. Y más en esta época, donde todavía, claro, en verano a lo mejor llega más turismo nacional, pero claro, vais a una semana así, vamos a decir, de diario, y hay más. Bueno, que el Siam es un parque acuático. Mola. Yo no he visto cosa igual. ¿Cuál es la atracción que más os gustó? No sé cómo se llama, pero yo la llamo la señora porque había una señora. Alquinarín. No, pero... Ay, es Alquinarín. Pero a mí la que más me gustó fue el tobogán este vertical que pasabas por debajo de los tiburones. No. Ah, no, a mí no, esa no, no. Es una farsa, mentira no. Todo. Te tapa la cara el agua y todo. ¿Cuál es la que más os gustó? Venga, ya, la señora esa y el snake no sé qué. ¿Y en qué consistía? Pues en que te tiraban por un tobogán. Y luego te caías al agua. Ya está. ¿Qué tenía el tobogán? Era muy... ¿Tenía mucha pendiente? No, tenía pendiente y tenía los círculos. Ah, tenía loops. Tenía de todo. Uh-huh. Y luego el snake ese te juntabas con tu pareja y juntabas. Ah. Hablaba mucho. Sí, sí, sí. Yo ya te lo digo, esa es la excursión que más me ha gustado. Ya no habéis hecho más, ¿no? O sea, que ya 4 días. No, bueno, el domingo fuimos a unas piscinas de estas naturales que ya lo del mar. Piscinas Martianes. Sí, exacto. Sí. Y fue divertido también. Bueno, no sé, Carlos, ¿tienes algo más que preguntar? Okay.
Bueno, pues no lo sabes. Estaba pensando yo todavía, Raúl, de nuestro viaje, que la verdad es que mola mucho. Acuérdate que hicimos también un poquito de submarinismo en la playa. Sí, nosotros hicimos fotos submarinas. Estuvimos haciendo como un paseo ahí como por una de los bosques de la Brisila Tenerife, que no son verdaderos y demás. Yo sigo sin creerme lo de las habitaciones y demás. Todo sí, eso. Yo creo que estáis aquí. Increíble. O sea, que no haya habido ningún intercambio de saliva, no me lo creo. Que no haya ninguno. Esto es real. ¿Habéis comido? Porque mal. Suele ser un espectáculo de la comida. Que la comida tenía aire por dentro. Y mal. ¿Cómo? Oye, a ver, Iván, la... Mira, yo no sé qué le pasa a la comida, que es que algunas tenían aire por dentro, secas. Que no, que estaban muy buenas, ¿eh? Yo he disfrutado mucho comiendo. Mentira. La gente dice, mis compañeros y mis amigos, perdón que te corte, mis compañeros y mis amigos dicen que han comido fatal, pero es que yo he comido de puta madre. O sea, es que es una cosa loca. La comida jaraquillosa con un pano. Bueno, Iván, que cuéntalo lo del aire. Pues, por ejemplo, las empanadillas que te las vendían ahí con tomate y de todo, no tenían tomate. Eso me parece una falta de respeto. Eso sí es verdad. Las empanadillas sin tomate. Sin tomate. ¿Habéis probado algo típico? El mojo picón. El mojo picón. Está bueno. Pero tú no has probado. Yo sí, tú no. Sí, siempre ponían lo mismo. Si es que te voy a decir lo que van a poner hoy. Macarrones, pizza... las patatas esas, patatas fritas y pollo, ya está. A ver, Raquel, ¿qué quieres hablar? Pues a mí la verdad no me gustó mucho el buffet, porque antes siempre ponía lo mismo, no cambiaba nada y era... Que como han dicho antes, que no me gustó mucho el buffet, siempre ponía lo mismo, siempre comía lo mismo, no cambiaba de nada, entonces ya te cansabas. Ya lo aprecias tú un poco. Bueno, tan mala no estaba la comida, pero ya ves, siempre igual... ¿Habéis comido y cenado en el hotel? Dos. El lunes también. Vale, y os cenabais en el hotel. Sí. Y comíais por vuestra cuenta. Sí. Ya habéis comido mejor porque habéis comido un poco cada uno lo que ha querido. Bueno, no sé, contadnos un poco entonces, así sí, por resumir, la mejor anécdota del viaje. ¿Cuál ha sido? ¿Ese que se ha caído en una piedra y os habéis reído todos? No. ¿El de la foto por ahí haciendo el tonto? No sé, ¿qué cosas hay? ¿Habéis perdido un autobús por ahí? ¿Alguien se ha perdido por Tenerife? No sé, ¿alguna cosa de esto? Una anécdota que... Esas cosas que pasan y luego le pones un mote a esa persona por lo que le ha pasado en el viaje. No, lo de la silla, que le tiré una silla y luego le arreglé la tele. Y también que había una máquina de masajes que me monté con Alessandra y gastábamos ahí más dinero que nada. Pero claro, la máquina era de 1 euro y nosotros echamos 50 y 50 y se nos quedó atascado. Y tuve que estar ahí con un reloj arreglándola, pero que no arreglé nada. Y o sea, tuve no, que... Ha sido tener que arreglar teles, máquina de masaje. Sí, bueno, la máquina solo saqué 50 céntimos y tuvo que venir una señora con unas tijeras ahí y la sacó. Sacó al final mi dinero. ¿Y te diste el masaje? Sí. Así que, Carlos, ¿qué vas a decir? Claro, a esta muchacha tenemos que lanzar el nórdago para que se haga el reino del terror, porque es que no se hace el programa solo. Claro, claro, porque vamos a hacer el aquí solo y hacer el programa. A ella y nos sustituye. Rosa, no, tú no te cortes, ¿eh? Aquí invitada a todos los dos. Bueno, ¿alguna cosa más así destacable de eso que una anécdota así que destacar? Bueno, por la habitación veíamos a unos chicos en el jacuzzi ahí súper románticos. Y de... Eso sí, esos eran los que intercambiaban saliva. Sí, puede ser. Y saliva de verdad. Exactamente. Ahí en el jacuzzi le aplaudíamos y todo y les canté una cancionito súper romántica desde el balcón. ¿Y te lo agradecieron algo? Sí, se dieron luego al final un beso. Ay, qué bonito. Hicieron un pino y todo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿algo más? Entonces, ¿habéis hecho ya toda la maleta? ¿O quedas lavando? No, me la deshizo mi madre. Yo no. Joder, ¿habéis deshecho las maletas todavía? Ah, ya sí. Pues, bueno, pues, dime. Que yo no. Bueno, pues nada, chicos, muy bien. Yo, por mi parte, ya no tengo mucho más que decir. Me alegro de que os lo habéis pasado bien, ¿no? Que ha sido el viaje de vuestra vida de momento. Espero que tengáis muchos más y, bueno, pues estas cosas que al final siempre se recuerdan para toda la vida, los viajes de fin de curso y estas anécdotas y estas cosas que vienen muy bien. Y luego también crean grupo. Me figuro que también, pues, habéis venido con, ¿no?, más unidos un poco, seguramente. Al compartir experiencias, pues siempre es positivo en ese aspecto. ¿Qué te pasa, Rosa? Pero también si no es a tus colbaños. Pero el vuestro. Sí, y el gel también de la ducha y tuvo que venir Jorge
que es un que era un técnico, pero que era muy malo el pobre. Era muy malo. Bueno, escúchame, se atascó por una, o sea, fue voluntaria, o sea, vamos a ver cómo plantea la pregunta. ¿El atasco fue por vuestra culpa o no? No lo sé, es que yo no fui la que la atascó. Yo fui la que comí las habichuelas, pero no la que la atascó. Y no vamos a decir el nombre. No vamos a decir el nombre porque... No, es que fue la persona a darle a la cisterna y no iba. Estaba a salir el agua para arriba. Sí, y menos mal que tenía otro baño. Sí, bueno, te tuviste, claro, os tendrías que haber cambiado de habitación. Sí. Ay, mira, mira, está enseñando Lucía y... A ver, no, dale Lucía otra vez, que se ha ido en la pantalla. Está ahí enseñando a el asunto. Bueno, se sabrá quién es, pero no queréis decir. ¿Fue de la habitación? A lo mejor fue alguien que vino a... Puede ser, puede ser. Vale. Bueno, cuéntalo, cuéntalo. Está ahí, a ver. Bueno, pero Lucía, cuéntalo tú, no pasa nada. Venga, cuéntalo, ¿no? Ah, que... Venga, cuéntalo, de todas formas, cuéntalo. Acércate el micro y cuéntalo, venga. ¿Qué, por qué nos estás enseñando ahí el emoticono escatológico? Torna porque no es mío. Bueno, yo qué sé, no sé, si vais a perder amigos no lo contéis, pero bueno, yo qué sé, estamos aquí en Tepi Comité, si no, si esto no lo ve, escúchame, si esto no lo ve nadie. Jala. ¿Está hecho para el micrófono, Lucía? Vale. En que tuvimos problemas totales cuando vino un día de borrachera. Pero no me has dicho que no había alcohol. Bueno, venga. Sigamos, pues. Hacíamos como que teníamos alcohol porque los profesores no nos dejaban. Porque decían, no, 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 alcohol no. Y no bebíamos. A ver, yo tampoco bebo, pero... Pero, o sea, no, 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 pero... No. No, que no, bueno. Eso. Vamos a seguir. Estamos ya por uno de los ceros. Pero está yendo. Bueno, chicos, muchas gracias por venir y me alegro de que os lo hayáis pasado bien. Así que, bueno, ya. Que ya hemos acabado, que os podéis levantar. Ya os podéis. Os podéis levantar. Ha sido un placer tenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y. Bueno, Lucas, venga, vamos a dar paso. Vamos jodiendo ustedes. Tenías que haber puesto aquí la canción de Dragon Ball ahora, aquí. Tal, bueno, no pasa nada. Bueno, tenemos la primera aparición. Chao, siéntate tú aquí, Lucas. Bueno, hemos cambiado aquí. Lucas ya lo ha presentado. Lucas Anabrias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Es tu primera aparición en el Reino del Terror? Sí. ¿Qué se siente? Bueno, la segunda con lo de Emi. Bueno, sí, es verdad. Viniste con Emi ya. Te hiciste un papelón, ¿me acuerdo? Un punto. Y hoy vienes a hablar de Dragon Ball. Sí, un pelín. ¿Un pelín? Un pelín. El mes pasado se murió Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball. Y bueno, pues te comenté que si querías venir aquí como buen friki, ¿crees? Del manga. A contarnos cositas de Dragon Ball y del universo de Toriyama y de Dragon Ball. Entonces, no sé, bueno, nos has traído cositas para empezar, ¿no? Sí. ¿Qué tienes por aquí? A ver. Pues unos diseños que hice yo. Vamos a enseñarlos a cámara. ¡Hombre! ¡Oh! Y aquí, célula, no sé, y a Goku Super Saiyan 3, vale, nivel 3. Estos son con las cuentas estas, ¿no? Que luego los pones en la plancha. Sí. Y luego, pues esto es grande, ¿eh? Aquí te tuviste un rato, ¿vale? ¿Y qué tenemos por aquí también? Bueno, vamos a dejarlo por aquí, espérate. Así para que nos... Mientras estamos aquí, estos, vamos a ir para aumentar. ¿Y qué manos has traído? Un cómic del primer Dragon Ball. O sea, este es. O sea, esto es una. Un manga. Un manga, sí. del primer Dragon Ball. Bueno, sí. Como todos los mangas que llegan a la tele, normalmente vienen del cómic. Sí. ¿No? Y Dragon Ball no es una excepción. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuándo conociste la serie? ¿Cómo te iniciaste en el universo Dragon Ball? Pues a ver, principalmente empecé con los 8 años, que un día me quedé muy tarde por la noche a ver la tele, y pues de repente apareció la serie de Dragon Ball y me quedé enganchado, y después de un tiempo me empezó a gustar,
le pedí a mi padre, que como se reproducía muy, muy tarde por la noche, a las 12 por ahí, le decía que con una grabadora de pantalla pues me grabase los episodios de Dragon Ball y yo me empecé a verlos desde ahí. Antes cuando había vídeo era más fácil. Ahora ya es más difícil. Y ya está, y ahí empezaste. Bueno, Ismael, no sé, tú también que te gusta esto, ¿cuándo conociste Dragon Ball y cuál es tu... tu relación con la serie? Ya ni me acuerdo. Sinceramente la vi cuando era muy pequeño. Y recuerdo que la vi en catalán, que decía Bola de Drag, cuando Goku era niño. Y el primer episodio que vi, diría que fue cuando ya estaba Goku y Bulma viviendo juntos, de pequeño. O sea, que te lo pillaste la serie un poco ya avanzada. Bueno, sí. Perdiste los primeros actos. ¿Y tú, Lucas? Si para ti eso es avanzada, entonces yo... Bueno, vamos a ver. Yo ahora ajustaré lo mío. Yo no soy muy friki de Dragon Ball. Yo conozco lo que hay que conocer y un poquito más. Lo mínimo y un poquito más. Mi hermano es más metido. Ah, tenía falta de tu hermano. Ahora que te parece, gano el corte de pelo este, ahora que te has mimetizado, podemos hacer como en Dragon Ball una fusión entre tu hermano y tú ahora, ¿no? Pero con los Luca Miguel, algo con, así, Miguel Luca. ¿Con qué fusión? ¿Con Luguel sería? Luguel. Y de pero con los potaras ya... Con los zarrillos potaras. Y si es con los potaras ya, Mikas. Bueno, Dragon Ball es una serie intergeneracional ya. Y no sé si, Carlos, nos quieres contar qué relación tienes tú con la serie. Yo es que soy... Con el chat, si alguno sois una serie, pues a ver si nos vais contando cositas de los que nos estén. Soy también de las que lo vi en euskera. Joder, es que no sé, era catalán. Era del año 85-86, los vi desde el principio, sí. Era de los primeros de todos. ¿85 estaba ya esto por ahí? Es que era muy pronto. Ahora lo busco exactamente. Sí, sí. Y no lo echaban en televisión española, entonces lo echaban en ETV y lo veía en ETV en euskera. Pero fue un poco más tarde, o el 88, 89 más o menos, pero vamos, hace mil años. Yo creo que llegó un poco más tarde. Sí, a lo mejor, pero vamos, de las primeras que llegó a España... Enseguida vimos en... Vamos, tú lo verías mucho después, Ismael. Claro. Pero bueno, desde que lo vimos, filmando. Vamos a ver, Bola de Dragón es una serie que llegó a España mediante las autonómicas. Yo me acuerdo de estar en Belmonte y empezar a verlo por Canal Sur, que se veía en Belmonte con mucho... Cuando la señal se veía así con gránulo y tal. Y entonces veíamos ahí un poco... Intuíamos lo que era Dragon Ball. Y luego empezaron a emitirlo en Telemadrid, que se veía mejor en Belmonte. Y molaba mucho porque había gente que yo tenía amigos que lo estaban viendo en Canal Sur y en Canal Sur iba como 20 episodios más adelantados que en Telemadrid. Entonces, las que lo veían en Canal Sur, yo lo veía en Telemadrid, por ejemplo, y los que lo veían en Canal Sur nos hacían spoiler a los que lo veíamos en Telemadrid. Y entonces no queríamos que nos contaran y reñíamos ahí que no me cuentes tal, ¿cómo acabó el torneo de entre marciales? ¿Quién gana? No sé qué. Lo acabo de mirar en el año 90. Pero... El año 90, sí. Yo estoy muy pronto, yo es que hacía muchísimos años. Pero y tengo la serie ya en el 96-97. Llegó Antena 3, la echaba por las mañanas, que ya era la televisión. Antena 3 se inauguró en el 90 y llegaba en el 95-96. Y yo me acuerdo que yo en segundo bachillerato, entre semana, estudiar un montón, porque en segundo bachillerato había que darle mucha caña. Y luego, pues a las 7 y media, a las 8, yo grababa los papeles, le echaban en Antena 3 por la mañana, de 8 y media a 9, entonces yo dejaba el vídeo grabando, no hace falta capturar pantalla, tenemos el vídeo. Entonces llegaba la cinta grabando y todas las tardes me iba con mi cinta a casa de un amigo mío, a casa de Gonzalo, y tenía allí, nos metíamos en la salita y todas las tardes nos veíamos el capítulo de Dragon Ball por la tarde así para relajarnos un poco y pues desestresarnos un poco del estudio. Y eso era, vamos, estuvimos así todo el año haciéndolo. Los lunes a echar la quiniela y el resto de los días a ver Dragon Ball. Además es que es una serie que hoy ya es un poco políticamente incorrecta y esas cosas, sí, claro. Pero es que entonces nos parecía una serie increíble. Yo me lo pasé y de hecho esa es una de las series que yo he vuelto a descargar para volver a verla después. Ya hace como 10 años la volví a ver casi entera, lo que son las sagas normales, las primeras. Dragon Ball y Dragon Ball Z, pues luego ha habido muchas. GT es súper. Super. Ya está, no hay más películas. Pelis y tal. Yo me quedé en el Z, por la mitad yo me quedé en Bubu. Ahí me quedé yo, ya no seguí. Bubu es el último de Z. El último de Z, ¿no? Sí. Luego ya viene gente. Pues yo ahí vi Dragon Ball y Dragon Ball Z, ya no vi más. Así que bueno, he preparado una tier list, a ver si... ¿no? Te he mandado el enlace. Bueno, mientras pone, vamos a hacer una tier list de los personajes
de Dragon Ball. Vamos a clasificarlo. Bueno, mientras pones la tier list, Carlos, me baja aquí unas curiosidades de Dragon Ball. Si es que, Raúl, el único problema es que tengo la página preparada para enseñarosla, es que no sé cómo funciona. Así que... No sabes cómo funciona, bueno. Es el único problema. Sí, ¿no? Están los programas súper bien preparados, ¿vale? Bueno, escuchadme, ¿sabéis cómo van las tier list? Sí. Bueno, ve Ismael a decirle cómo funciona la tier list aquí a Carlos. Bueno, vamos con curiosidades, como digo, de Dragon Ball, ¿vale? Bueno, Dragon Ball es una serie que se caracteriza por los largos combates. ¿Sabéis cuál es el combate más largo de la serie? Lucas, creo que fue contra Freezer en Namek, ¿no? Sí, señor. 210 minutos. 3 horas y media de... Que eso, yo me acuerdo de ver esto y de no acabarse el... Vamos, esto es el infinito, vamos. Iba a explotar Namek en 5 minutos y estuvimos allí 2 meses explotando Namek, que no explotaba nunca, ¿vale? En total, entre el Dragon Ball y Dragon Ball Z ha habido 187 peleas, ¿vale? Y una cosa también muy de Dragon Ball era... La resurrección de los personajes. ¿Cuál es el personaje que más veces ha resucitado? Tú no lo digas, que ya te lo he dicho antes. De todas formas, no. Es fácil. Yo creo que también lo sé. Es ¿cuál? Fácil, es fácil. Empieza por K, ¿no? Empieza por K. Krillin. Sí, señor. 4 veces resucitó Krillin en la serie. Sí. Y lo peor es que uno cuando era un niño, en Dragon Ball, cuando no tenía ni letra ni nada, Dragon Ball. Sí. Luego Chaos con 3, Piccolo también resucitó 2 veces, y en GT parece ser que resucitó 1. Yansa... Bueno, ahora haremos el tier list. Y con 2. Y Goku con otras 2. ¿Vale? ¿Tienes el tier list ya? Sí. Bueno. Y para Ismael, que lo he hecho todo el manejo. Ya bueno. Tenemos cargado en internet. Ya lo puede manejar cuando quiera. Así que si te animas, Isma, pones tú con él. Voy. ¿Vale? Y tal. Bueno, vamos a hacer vamos a hacer aquí una clasificación de los principales personajes aquí. Echar un ratillo. Seguro. De Dragon Ball. Hemos hecho ahí una clasificación. De los personajes. Ah, pero no sale lo que he puesto ahí. Solo sale ABCDE. Que puse ahí una. ¿Ves que bien preparado está los programas? Una S, sí, no, pero. Sí, puse ahí como sí. Una clasificación de. Bueno, tiene como. Así lo hacemos aquí, en directo. Lo hacemos aquí. Bueno, yo sí, claro, lo hacemos aquí en directo. Pero bueno, puse la primera sería los personajes top, que pondréis en el número 1. El segundo yo puse como que lo quiero en mi equipo, es decir, que lo tenemos en mi equipo. La tercera sería, bueno, pues hay más o menos regulinchi. Oh, Dios. Luego tenemos por ahí la última, la cuarta que es un loser y la última como que es quién es ese, ¿vale? Entonces, bueno, venga Ismael, ve seleccionando por ahí algún personaje que vayamos viendo. ¿Ves tú, Lucas, aquí? Sí. Venga, primero, a ver. Goku. Goku, hombre, Goku. A veces Goku normal, vale. El Goku. Vale, el primero. Actual, porque sí. Goku, yo. Ese, no vamos a pensar. No. Obviamente, el personaje principal de la serie. Si hubiesen otros. De top. Vale, ponlo ahí arriba. Bueno, la segunda es Bulma. Sí. ¿Bulma qué? ¿Qué os parece como personaje? Bulma es un personaje muy importante de serie. Pero esto es en cuanto a importancia, en cuanto sí, a. Sí, ¿en cuanto a qué? Pues está lo que nos parezca aquí y tal. Y si contamos como fuerza. Bueno, claro, aquí, ¿no? Y también estás aquí y echas el rato. Y si contamos como fuerza, todos los personajes humanos se quedan muy atrás. Yo Bulma la pondría en el segundo escalón, lo quiero en mi equipo. Sí, nada. Yo no, porque Bulma. No parece un personaje. Pero es que Bulma al principio está muy bien, pero luego ya prácticamente desaparece. Sí. Vamos a ver, la serie yo creo que evoluciona de una trama. Que a mí me gusta sobre todo la serie al principio, donde hay una trama. Donde no solo la fuerza es lo importante, allá, por ejemplo, en el Z, donde nos pasamos básicamente, nos centramos solamente en combates y en destrozar, ¿no? Sí, pero eso es que Bulma al principio era tan protagonista y molaba mucho, pero es que luego ya prácticamente la serie deja de existir, no sé. Bueno. A ver, yo creo que el problema está en Super, ya que en Super se concentra más en Goku y en Vegeta, sí, que claro. Son villanos. Pero en Z, todos los personajes tienen su importancia, ya que lo que hace tan característico. Sí. Claro, ahora en Super. Bulma no es nada especial. A lo mejor ha tenido un momento relevante si contamos las películas y esto, pero yo actualmente la pondría en una vez. Oye, mandas tú, ¿eh? Mandas bueno, tú. Ojo, yo lo en la vez. Yo lo tengo en el segundo. Pero si contáramos Z, yo lo pondría en una. Pero ahora actualmente se queda más. Vale, venga, va. ¿Qué más tenemos? ¿Tortuga Duende? La Tortuga. Bueno, Tortuga Duende. A ver, lo único importante que tiene es ayudar al maestro Roshin volar y ya está. Ya está. Tampoco. Ya, pero es que es tan divertido. Y es un personaje que me mola mucho. Yo me lo pondría, no sé.
¿Qué? ¿Tercer escalón? Venga, no sé. A ver, pero es que... Oye, recordar que manda Ismael. Bueno, manda Ismael, venga. ¿Tú dónde lo clavarías? Yo lo pondría aquí porque no es tan importante. Bueno, el venga. F, sí. Vamos a ponerlo en el C. Maestro, ¿vale? Rossi. Ve. Ha ayudado bastante en la serie. Sí, y encima en el torneo de poder se carga a dos. Sí, bueno, él gana un torneo de artes marciales. Yo lo podría en el A. Yo, vamos, me parece el personaje capital en la serie. Aparte de la propia idiosincrasia, es lo, vamos, el nuestro duende es el que hace que la serie sea no recomendada para menores de 18 años. Encima le enseño... ¿No? Que eso, a ver, ahora a lo mejor, pero que en los 90... Eran otros tiempos. Claro, es que, ojo, ya. O sea, claro, en una serie de dibujos animados, claro, llegó esto, llegaron los Simpsons. Pues cuando era una época donde los dibujos estaban destinados únicamente al público infantil. Entonces, claro, este tipo de series no estamos acostumbrados. Encima le enseña la habilidad más única de toda la saga, el Kamehameha. No, pues, la onda vital. Yo lo pongo en el A. Venga, pues ponlo en el A. Venga, ¿qué más por ahí? Krilin, tenemos a Krilin. Krilin es un poco loser, ¿eh? Sí. Que yo lo dislike. Además, pierde mucha importancia también con el tiempo, ¿no? En Super ya apenas. Vale, yo iría al C prácticamente. ¿Al C? Claro, o al D, ¿no? Al B, un pelín delante de Bulma y ya está. Sí, al fin y al cabo, ya todos los que son humanos en Super ya pierden mucha importancia. Tienen que ser extraterrestres o otros ya. Bueno, está ahí Yansa también. Sí. Ya, a mí Yansa me parece el personaje más loser. De la sí, saga. Si es que solo le meten paliza, sí. O sea, yo iría, ya sería al vamos. Encima se enamora de Bulma y viene Vegeta y se la estaba pensando. es que estaba pensando exactamente lo mismo. Que intenta ahí camelarse a Bulma, está todo el dato, y luego al final llega Vegeta y dice, al adiós. Bueno, ¿qué más tenemos para ver? Elijalo. Le voy a poner al nivel de la tortuga. No sé qué más humillante. Está siendo benévolo. Sí, porque lo ayuda con Zed. Porque pelea contra Zed. Porque si no, lo pondría la Zed. Bueno, ¿no? Está por ahí ese personaje que no se ve. A mí uno de los personajes que más me molaban era Satán. Está por ahí abajo. A ver si está por ahí. No, hombre, sí. He traído aquí un poco la taller para echar aquí 5 minutillos. Y así los personajes principales. Porque, vamos, ya es que hay un montón. Hay gente ahí que ni conozco. Que será de gente y de esas historias. No. Mira, Satán por ahí. Sí, está por ahí por medio, yo creo. ¿Vale? Tiene que estar por ahí. Los androides. Bueno, que no sé, ¿qué os parece Satán como personaje? Aquí es. A ver, era muy divertido porque era un humano muy fuerte, pero sobre todo es que era sobre todo divertido porque se creía como genial, amañaba los torneos, era muy chulo. Y luego es el padre de... ¿Cómo era la mujer de Goku? Que ya no me acuerdo. Chi-Chi. De Chi-Chi. Eso es. Entonces, pues bueno, algo también tuvo de historia. Pero bueno, sí, Satán era muy divertido. A ver, también lo que tenía Satán es que era... Hablamos a ver, Lucas. Eres el invitado. Mr. Satán también lo que tenía es que era uno de los humanos más fuertes. Eso porque es. Pudo resistir un golpe de Cell y esquivar uno de Buu. No, era el no usuario del Ki más fuerte, ya que limita los humanos. Friquismo total. Ya era hora que tuviéramos un día de friki aquí. Ya me estoy perdiendo. Que estuviera el público diciendo, vamos a mandar al público. O sea, si pudiera poner ahí mismo la cámara, esto lo podría decir. Nosotros aquí, ¿de qué está hablando? Bueno, como villanos. ¿Cuál es el más mola? Porque vamos, yo qué sé. Malos que se convierten en buenos. Piccolo, Vegeta. Y luego los villanos. Villanos. ¿No? Férula. Freezer, tío. Freezer. Bubú. A mí el que más me gusta es Freezer. Porque en toda la saga de Namek se rumorea de Uy, Freezer es muy malo. Y solo se ve, antes de Super la final, como 2 o 3 escenas, sentado él y los demás siguiéndole. Y cuando es la pelea, se humilla a todos los Saiyan. Incluso a Goku antes de enfrentarse en Super Saiyan. Así que yo creo que por eso, por el hype que hizo y por lo bueno que fue, tenía que merecerse un topazo. Lucas, ¿tú qué piensas? Pues yo, para mí, mi favorito estoy o entre Jiren o a lo mejor Bu, por la carisma que tenía en sus momentos. Ya está, entramos en Super ya. Sí, ahí ya me perdió después de Bu. Bubu o Bu. Ya lo... no sé. Era simpaticorro. Sí, es que era gracioso. Pero bueno, luego ya cuando se transforma y sale la segunda personalidad y todo eso... Uf. Yo me quedaré con Célula. No sé por qué. Sí. Y antes... hecho los torneos allí... Al principio Piccolo, tío. Piccolo era muy guay. Piccolo, tío. Pero era... El combate ese de Piccolo Goku en el torneo de artes marciales, ese es mítico, tío. Sí.
Es mítico, es mítico. Así que yo no sé, no sé si Célula, Piccolo. Vale, aquí he puesto alguno de los villanos que hemos dicho. Ya bueno, no encuentro los otros, así que vamos a, sí, ya que estamos aquí, vamos a clasificarlo. Bueno, aquí está Freezer, Jiren y Cell, Piccolo. Bueno, yo no sé. Tenemos. Hombre, Freezer, joder, es que Freezer es. Es que Freezer es la caña. Freezer estaría a nivel de Goku. O sea, de Goku. El combate es el más mítico de la. De la serie, o sea, yo lo podría al final. ¿Y te acuerdas, Raúl, de las fuerzas especiales Freezer? Qué risa, tío. Ah, tío, qué risa. Fuerzas especiales. La fuerza Genie. La sí, fuerza. Sí, sí. A ver si es grande. Está por aquí. El super ¿y Célula, qué? ¿Dónde lo pondrías? Cell. A ver, su arco es muy memorable, ya que es como que el villano que da más miedo, por así decirlo. Porque como observa a la gente y en una escena ves a mucha ropa tirada en la ciudad, diciendo de que se le había absorbido a la mitad de la población de la ciudad, es como que impresiona bastante. Yo creo que también lo pondría en un nivel bastante alto. No sé si al mismo de Freezer, porque no sé. Al B. O al segundo jalón, ¿no? No sé, por aquí. Mira la. Si hubiese una segunda categoría que decía A plus, lo pondría ahí. A plus, ahí. Falta otra categoría. Madre mía, vamos a pasar al siguiente. A plus. Y espérate que no haga falta una S plus o una S plus plus, porque. Bueno, y he visto por ahí también Ten Xian, que no hemos hablado de Ten Xian. Otro. Ten Xian, tío. Otro que se vino abajo. Otro que se vino abajo. Por ser humano. Bueno, humano con tres ojos, pero ahí lo tienes, míralo. Ahí lo está señalando Ten Xian. Yo Ten Xian lo pondría, hombre, no, pero no es Yansa tampoco. Y pobre que era aburrido, además. Es que perdía edad con cada ataque. Pues es que eran aburridos. Era un Sosainas. Ayudó un poco con Cell, pero poco en su segunda forma. Un poquito más. No, mentira, casi se humilla a Cell primera forma. Con su triángulo en las manos que hizo un lado. Ya, pero eso siempre pasa lo mismo. Parece que sí, es el golpe definitivo y luego nada. Ten Xian fuera. Ten Xian fuera. Bueno, pues no sé, ¿qué, si queréis hablar de alguno más de personajes. Si quieres poner algo rápido, ve abajo del todo y pon a Broly en la S. Y lo dejas más rápido. Poner uno en el último, ¿no? Espera, que estoy viendo aquí dos cosas. Hay dos Brolys, el de la película vieja y el de la película nueva. Mi madre está ya creciendo. Sí, está en el mismo. Ni lo cuentes. Es que luego hicieron una película después de hacer el Dragon Ball Super donde metieron a un nuevo Super Saiyajin, el Super Saiyajin legendario. Y supuestamente es incluso más poderoso que Goku, que Vegeta. Oye, Raúl, yo para irte terminando le preguntaría a Lucas, ¿y de las canciones de Goku? ¿Qué tal? Estuve a punto de buscar un taller de canciones. Es que molan un montón. Este año he sacado yo una también para los chicos de segundo y la verdad es que no gustó mucho. ¿A ti qué te parecen las músicas de Goku? Pues a ver, a mí me parece que son bastante buenas y mucho más emocionantes. Que la mayor parte también te cuentan un poco de historia. Sí. Y luego cantarlas, tío. Si es que eso hay luz, fuego, destrucción. Es que eso es súper, increíble. Mítico. Mítico, mítico. Mítico de nuestra infancia. Bueno, pues chicos, muy bien. Ya hemos hecho aquí un poquito de repaso al universo. Sí, de friquismo total. Friquismo al universo de Dragon Ball. No pasará que iremos a más friquismo ahora. Vale, iremos a. Ahora hay que hacer otro día friki de esto por aquí. No, Pokémon, ¿no? Tú eres más de Pokémon, bueno, lo que es el Pokémon. Tenemos aquí una serie. Hay que hacer una sección friki de vez en cuando, sí. Bueno, Lucas, muchas gracias por venir. Bueno, déjanos esto si quieres, si no te lo lleva, lo que quieras. Y en otra ocasión, venga, venimos a hablar un poquito de otras cosas, ¿vale? Venga, un aplauso. Ha sido un poco más denso, esto ha sido un poco denso para todos. Sí, bueno, a ver, porque tú no eres un auténtico freak de. No, la verdad es que. No sé si alguien nos ha escrito en el chat, ¿vale? No ha habido por ahí. Estamos aquí con la pantalla. Con la pantalla abierta, así que. Bueno, chicos, está ya, sí, está Alejandra por ahí ya. Está Alejandra, que va a entrar. Alejandra, por favor. Bueno, chicos, os despedimos ya, si queréis, porque va a entrar Alejandra. Y tenemos también a algunos miembros del club de lectura. Aquí que tenemos a Gloria por aquí. ¿Y qué más? ¿Y alguien más, no? Ah, Mari Carmen. Ya viene. Así que, venga, metemos la sintonía de Cazadores de Libros. Y tenemos a Alejandra por aquí. Un aplauso. Bueno, Gloria, espérate, ahora cuando venga Mari Carmen, venga, sí. Bueno. Cazadora de libros, Alejandra Tirado. Qué bonito. Es que no la estás oyendo, póntela. Es que queda. Qué bonito. Vete, la sintonía. Sí, qué guay.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te estás leyendo? Ahora mismo nada. Nada, cero. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde ayer que acabaste el libro o desde cuándo? Desde el lunes que me acabé el libro. ¿Y pero qué estás? ¿Te tomas a veces tiempo así de descanso? No, es que tengo exámenes. Ah, o sea que... No, o sea, es obligado, el descanso es obligado por los exámenes. Sí. No has empezado todavía nada. Y que tampoco sé qué empezarme. Estás dudando. Eso me pasa a mí muchas veces, que tengo ahí como varios libros y dices, este no, lo dejo, tal. Sí. Estás un poco ahí en duda. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Hoy, aprovechando que el jueves salió la peli de Fabricante de Lágrimas, vengo a recomendar el libro. Oh, Fabricante de Lágrimas. Bueno, también vamos a hablar un poquito del club de lectura, que nos vais a contar qué os ha parecido el libro de Laura Gallego, donde nos hablan las cantas. Pero bueno, primero vamos a la recomendación. ¿Cómo has dicho que se llama? Fabricante de Lágrimas. Fabricante de Lágrimas, no sé si tenemos la portada por ahí, Carlos. ¿La vas poniendo? Por ahí está. Bueno, ¿por qué crees el Fabricante de Lágrimas? Porque es una historia muy bonita, con muchas enseñanzas, y que todo el mundo debería de leer alguna vez. Y luego, si ya te da pereza, pues la peli. Ha salido la peli ahora, ¿no? Sí, el jueves. Voy a informarme porque estoy un poco desinformada. ¿De quién es Fabricante de Lágrimas? ¿De qué? ¿Cómo se llama el autor o autora? Erin Dion. Es que en verdad es una obra italiana. Uh-huh. Que con título original de Fabricante de Lágrimas. Ah, y está traviada, bueno, realmente está traducido obviamente al español y fantasía. No. Ah, no. Bueno, cuéntanos un poco, haznos una sinopsis. Vale, una sinopsis. Pues la prota. Sin hacer spoiler mucho. Venga. Vale, me parece bien. La prota, que es Nika, se quedó huérfana a los 5 años y se tiene que ir a un orfanato porque no tiene ni familiares que se ocupen de ella ni nada. Y allí es como. Hay una directora que maltrata a los niños y entonces, pues le van quedando traumas y eso. Y también hay un chico súper misterioso que a él no lo maltratan ni nada. Pues ahí. Y empieza la trama, ¿por qué no lo maltratan y tal? Sí. Uh-huh. O sea, que es un poco la novela así. Luego se vuelve un poco suspense y tal. O... Bueno, en ciertos momentos sí. Uh-huh. Pero no es suspense. No es suspense. No es suspense. ¿Y ha salido la peli ahora? Ha salido la peli ahora. ¿La estrenan este viernes? ¿O cuándo? No, la estrenaron. Que tiene significado, que es el nombre de una mariposa, ¿sí? Pues en español en la peli lo han traducido a polilla. Y ha quedado claro, un poco ridículo. Muchísimo. Uh-huh. Y es horrible. No puedo con ello. Bueno, pero se deja ver. ¿No? ¿Qué pasa? Ah, bueno, Natalia, dinos algo. ¿Has visto la peli? ¿O qué? Que venga Natalia, que ha visto la peli y no ha salido el libro. Bueno, venga, ven por aquí y te pones también. Venga. Natalia es la que se ha visto la peli y no ha salido el libro. Sí, soy yo. Entonces, puedes opinar al 50. Y ahora, ¿te ha gustado la peli y vas a leer el libro? Sí. ¿Y qué estabas diciendo ahí? Pues que hay cosas que chirrían, como el te ape un helado. No dice te apetece, no lo dice. Dice te ape un helado. Como que la traducción de la peli. No, es que la traducción de te ape un helado. Estuvimos riendo ayer toda la tarde. El doblaje. Hay que ver las cosas en versión original. Yo siempre abogo por lo eso. Lo que pasa es que es italiano. Entonces, sí. Pues en versión original italiano te pones los subtítulos en español y ya está. Además, en italiano seguro que se entiende bastante. Aunque sea... Bueno, pues en italiano se entiende bastante. Así que, Carlos, ¿sabías tú de la existencia de este ejemplo? Pues la verdad es que no. Lo siento mucho, Alejandra ya me lo contó y demás. Y mira que en el club de lectura hablamos de los libros y eso, pero esto yo creo que todavía se me queda un poquito lejos. Además, yo siempre, si no hay naves espaciales, seres extraterrestres o monstruos, ya las pelis a mí me cuestan un poquito. A ver, dame naves espaciales, por favor. ¿Vale, Alejandra? Bueno, ahí queda la recomendación para estos 15 días, Fabricante de Lágrimas. Si os lo habéis leído, ponernos algo en el chat y si no, pues... Lo vais leyendo, ¿no? De una recomendación. Y vamos a hablar también un poquito del club de lectura.
¿Vale? Así que tenemos aquí a Mari Carmen y a Gloria, que han participado en el Club de Cero. Por favor, pasad por aquí. ¿Vale? Veniros por aquí. ¿Vale, Natalia? ¿Me quedo o me voy? No, porque vete mejor y así se pone ahí. O ponte... ahí, ponte. Joder. ¿Vale? Bueno, un aplauso. Buenas tardes. Buenas. Bienvenidas al Reino del Terror. Representante del Reino, digo, del Club de Lectura. Luego otro día venís también como el APA. Bueno, hemos estado, contamos un poco, inauguramos el Club de Lectura en final del segundo trimestre. La primera lectura que eligió aquí Alejandra como jefa del asunto fue, bueno, inicial también está por ahí, fue Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Efectivamente. Y habéis estado mes y medio, aproximadamente 2 meses, sí, con el Club de Lectura. Sí. Hemos hecho 3 sesiones, Tres sesiones, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, venimos un poco a contar cómo ha sido, tanto qué os ha parecido el libro como la experiencia de cómo os ha aportado un poco la experiencia del Club de Lectura. Así que, no sé, venga, americano. Pues la verdad que mi experiencia ha sido muy... Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho ver los distintos puntos de vista de cada personaje y cada persona, lo que hemos sentido con cada personaje. Y la verdad que me ha gustado mucho comentar el libro y ver eso, los distintos puntos de vista de cada uno. Opino igual que ella. De hecho, tú lees una cosa y te imaginas una cosa y luego ya cuando estás debatiendo y compartiendo dices, ay, mira, pues yo no lo había visto así, y empieza a gustarte el libro de otra manera. Sí. Ves otra perspectiva. Es verdad que el estilo de libro de fantasía, yo, por ejemplo, no era muy amante y yo decía, uff, me va a costar este libro, pero luego a la hora de hablar dices, ay, mira, yo no había visto esto. O cosas que yo veía distintas y ellas no. Sí. Entonces, las sesiones, la verdad, es que eran muy agradables. Y te quedas con ganas de decir, venga, ¿cuál cogemos ahora? Vamos a... Sí, te quedas con ganas. Bueno, de elegir otro libro y ver... Algún lector que se adelanta y siempre te comenta algo del próximo capítulo, a ver, en la sesión... spoiler, ¿no? Sí, no, sin hacer mucho spoiler, pero bueno, alguno se adelanta y comenta cosas. Entonces también te engancha a, venga, yo quiero llegar a esta parte, yo quiero leer. Hombre, al final, claro, muchos no leemos los mismos libros, ¿no? Pero no los leemos simultáneamente. Bueno, Carlos también está en el club. La que se adelantó fue Gloria, así que la juntaba. Nos juntaba solo 2 días ahí. Porque me leí el libro en 10 días para poder dejárselo a Mari Carmen. Ah, o sea que ¿ves? Sí. Una buena causa. Nunca había estado en un club de lectura, entonces tampoco sabía si lo teníamos que leer por capítulos o me lo tenía que leer entero. Y luego debatíamos, entonces claro, yo llegaba, y claro, me lo había leído entero, ellos iban y llegaban hasta aquí. O sea, tú llegaste y te leíste el libro de una, pues... Sí, yo hablaba y yo decía, no lo pensé. Por si entra en el examen, yo ya me estudio todo. Bueno, yo tenía puntos de vista distintos a ellos porque me lo había leído entero, del tirón, y leyéndotelo por capítulos se ve distinto. Sí. No tiene nada que ver. Claro, porque al final, si estás leyendo lo mismo pero no sabéis lo que va a pasar, claro, el debate es diferente, ¿no? Porque siempre estamos lo que estaba diciendo, ¿no? Que estamos acostumbrados a lo mejor a leernos el mismo libro, pero uno solo lee entero, luego te lo lees tú entero y luego debatimos al final, pero debatir mientras, ¿no? Es un poco lo que decís, que da otro punto de debatir vista. Debatir sin saber el final, pues tú piensas una cosa en ese momento, pero cuando ya sabes todo el desarrollo, pues cambiar de pensamientos. Sí. Bueno, no sé, Carlos, si tú que has estado también en el... Te pillo ahí, que has estado en el club de lectura, no sé qué te ha parecido también las fechas. Pues a ver, la verdad, me lo pasa muy bien. Porque... Pero es una cosa, una de las conclusiones, por ejemplo, que llevamos ayer es que el libro no nos ha gustado y no pasa nada. Bueno, nos ha gustado, pero esperábamos otro tipo de libro y eso también está bien decirlo, es decir, no nos tiene que gustar o tiene que ser exactamente 100% para nosotros. Pero se ha llevado mucho debate, a buscar los puntos bonitos, a decir, pues no, pues sí, a meternos con Viana todos los días, que es la protagonista. Calla, que ya me calla tan mal, al final Viana, ¿ves? Y entonces, pues la verdad es que no nos pasa muy bien, porque, digo, sin ser el mejor libro, hemos estado aquí unas horas de debate ahí, además viene Alejandra, ¿qué opinas de no sé qué? Nos hemos reído de los bárbaros, nos hemos reído de las ingenierías de Belicia, nos hemos reído de bueno, nos ha encantado Oki, nos ha encantado determinados personajes, Oric, Uri, por supuesto. Y yo creo que lo mejor ha sido eso, ¿eh? Que sin ser un gran libro, ostras, nos hemos pasado bien hablando de ese libro. Sí. Y yo creo de hecho, con nuestros debates podían haber escrito 2 libros en paralelo a esto. ¿Sí? La versión comenzada. Si Laura Gallego no se hubiera oído, habría cambiado el libro bastantes cosas. Sí. Bueno, ahí os dejo la portada también, ¿vale? La versión comentada tenéis que haber hecho.
No, bueno, sí, a lo mejor es eso, ¿no? Que hay lecturas a lo mejor que si lo individualmente no nos engancha, pero claro, sí. Que si luego las compartes y tal, y no sé, como que claro, pues eso que van a seguirlo. Sí. Te motiva, ¿no? Que al final es un poco de lo que se trata, ¿no? De incidir un poco, fomentar la lectura y de motivar el... Y que está muy bien comentar, no es lo mismo cuando tú lees un libro sola en casa y luego piensas, oye, esto y lo otro, no, llegas y te juntas y lo hablas y lo debates, entonces esto también, sí. También da gusto. Ha sido una experiencia sí. Que a mí personalmente me ha gustado mucho y anima a todo el mundo, porque es un rato que pasas y la verdad que te enriquece también. Bueno, yo como responsable del club de lectura me alegra que me digáis estas cosas, porque bueno, es un poco lo que una de las propuestas principales que habíamos hecho este año con el proyecto del plan de lectura, y bueno, pues eso, que me alegra mucho de que esté saliendo bien. O sea, que os apuntéis al próximo. Sí, sí, sí. Sí. Vale, además, hemos tenido... Mira, porque hay puntos de vista muy distintos por edad y claro, eso también. Entonces, pues es un debate, no es, porque si no, si pensáramos lo mismo, es que es un poco aburrido. Sí, claro, claro. Hombre, sí, pero... sí, los debates molan cuando hay opiniones diferentes, sí, y no, sí, no. Sí. Pues... lógicamente, así que no sé si quieres tirar. Pues sí, que ya casi tenemos libro elegido, porque hemos estado consultando, fue Mari Carmen, ¿no? Y yo creo que nos propuso, y háblanos un poquito, porque creo que va a ser bastante interesante. Un libro distinto, ahora más, un toque más realista, pero estuvimos hablando esta mañana Jesús y yo de él, y oye, pues nos mola mucho. Yo creo que podría ser, cuéntales un poquito para que la gente se anime, porque creo que además va a ser muy chulo para adolescentes, para gente mayor, yo creo que está muy bien. Pues es un libro que trata también de... Bueno, ¿cómo se llama el libro? La ridícula idea de volver a verte. Uh-huh. Trata del duelo, de una historia de amor, trata de la lucha de la mujer por alcanzar sus sueños, todo lo que deja atrás por conseguirlos y la vida tan dura que ha tenido que llevar para conseguir realmente alcanzar su sueño. Y está muy bien, tiene ya te lo has leído. Incluso un poquito de ciencia también, sí, y sí. Que nos tocas, es que yo creo que toca un poco todo, porque vas al final, yo por lo que leo, yo no he leído a las críticas, y tiene eso, tiene romanticismo, tiene historia, tiene partes más lentas y también pues es un poquito de ciencia que también nos acerque, que nos genere interés, de debate igualitario. Joder, yo creo que está un libro bastante chulo. Vamos a pasar de la fantasía un poco a la realidad, tal vez, por cambiar un poco de... Sí, es más realista. ¿Sí? Yo creo que, pues eso, fantasía no tiene. Tiene realidad. Pero también es una lectura, yo creo que también es para la edad de ella. Sí, es fácil. Decir, es que también les va a enseñar y les va a aportar. Ya y son valores. Que son adolescentes, pero comprenden, bien comprendido. Entonces... De eso se trata un poco, ¿no? De si nos aporta más cosas, pues mejor. Sí. Así que, bueno, pues habéis estado 8 o 9 en el club de lectura, viendo que más o menos, bueno, yo creo que viendo lo que estáis contando y ahora con la promoción que estamos haciendo, y yo creo que un poco ya, una vez que ha arrancado esto, yo creo que tenemos que ser ambiciosos y para el próximo tener un poquito más de... A ver si se animan ahora. Público, a ver si se anima un poco, tanto el alumnado como... Bueno, ya sabéis que esto está abierto a toda la comunidad educativa, profes, padres y madres, que también sois aquí representantes, y alumnado, paz también, si se quiere animar. Y bueno, pues es que voy. Acá en el chiringo, no pasa nada. Y nada, pues eso, a ver qué tal sale. Vamos a ver si tenemos los libros pronto. ¿Vale? No nos sancionan mucho porque hemos mandado los libros un poquito tarde, estos últimos del club. Entonces, no sé si vamos a poder pedirlos aquí esta semana o tal, pero bueno, yo creo que sí, de aquí al final del curso, para mayo y para junio, podemos disponer de los libros y trabajar con ello. Y bueno, pues seguir un poco juntándonos aquí los miércoles con el programa, que es un poco la idea que tenemos con él. Así que nada, pues chicas, muchas gracias por venir, por contarnos lo maravilloso que es esto. Pues sí. Y bueno, pues eso, la ridícula idea de volver a verte. Como el último libro del club de lectura, cuando lo tengamos en los próximos programas, como siempre viene aquí Alejandra, ya iremos un poco contando cómo va el club y qué tal os está pareciendo la lectura. Carlos, ¿querías decir algo? Y como siempre, agradecer a Lampa, que no está solo en el club de lectura, no apoya a Raúl en este caso con el club de lectura, sino hemos tenido justo desayuno saludable el otro día. Para pasar el desayuno saludable, nos organizan en todos, están todas las tardes. Bueno, es que yo creo que tiene todos los días por el instituto. Vienen próximamente, que lo diremos a la.
Sí, puedes matricularte. Viene ahora la jornada de igualdad, que también claro, seguramente. Yo creo que este libro también va a venir muy bien para la jornada de igualdad. Sí, vamos a siempre agradecer a Lampa, agradeceros a las que estéis aquí y a todos los demás que están por detrás, que cuando os movilizáis mucho, es que se ve. Es que nada, que no tenemos que decir otra cosa, es que se ve. Así que, pues como todo, lanzar a la gente el llamamiento de que se sigan apuntando a Lampa y que participen. Sí. Y que, bueno, que estamos encantados de teneros en el instituto. Así que, nosotros lo hacemos con mucho gusto. Siempre que podamos, estamos aquí. Pues nada, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Un aplauso, gracias por venir y contarnos el asunto. Y ya está. Bueno, tenemos una tarraña. Es que aquí no hay, o sea, que esto no es como la tele, está. Aquí no cortamos, aquí voy a salir y ya está. Que tenemos Nata Ranking, tienes ahí la... Bueno, escucha, ya ha venido pa... ¿Y Daniela? ¿Se ha ido Daniela? Está ensayando. Joder, Daniela, si es que Daniela es... No puede ser... Quédate. El pluriempleadismo. ¿Ese micro que lo podéis usar hacia los ojos? Sí. Mejor. Bueno, queda. Oh, my God. Lo mejor del programa. Ay. Que hoy no es el Nata Ranking. Estoy viendo allí. Yo lo estoy cubierto con una... la platija que decíamos antes, ¿no? La platilla, perdón. La platilla. El papel albal, que es el brownie. La bomba. La bomba, literalmente. La bomba. En todos los sentidos. La bomba. Esa encuesta. Hemos enlazado una encuesta esta semana en Instagram para que la gente un poco apostara cómo va a estar el brownie. Ha salido que va a estar rico. ¡Hombre! ¿Sabes? Excepción de, como ya dije, un voto. Que era el voto de se me va a saltar un diente. Ya aposté. Que no voy a decir quién lo. Sé quién emitió ese voto. Nosotras. No lo voy a decir. Está en la mesa. Y nosotras. Está en la mesa. Está en la mesa. Y no está ahora mismo en plano. Con eso lo digo todo. Así que, pero bueno, le vamos a dejar a Carlos probarlo. No, que se le caen los dientes. Las migas para que nosotros hacemos. Las miguillas. Se lo vamos a triturar. Bueno, y está ahí Natalia, que. Que es la juez supremo del asunto. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Natalia, con tus Nata Rankings? ¿No? Hoy traigo Nata Ranking de películas que he visto estas vacaciones. Ah, muy bien. Traigo una película de cada tipo: acción, terror y, por última, creo que romance. Sí. Vaya, he puesto las que más me han gustado y ¿sí? las que están en mi ranking. Dani, ponte si quieres por ahí. Yo qué sé, no sé si cabemos ya aquí, sí, ahí, sí. Métete ahí, sí, venga, apretamos aquí, sí. Compartimos. Esto es aquí. Y tal, ¿vale? Quedaros con ese micro los tres, que luego el dinamómetro no se oye. No sé. Bueno, ahí, te pones ahí con los películas que has visto esta vacación de Semana Santa. Sí. Que has estado aburrida y te ha dado tiempo a ver cuántas has visto. Uf, un montón. O sea, que está bien hecho, que el ranking está bien hecho porque has visto muchas, entonces las tres que más te han gustado. Sí. ¿Actuales o de...? No, son más actuales. Pero hay una que hay muchas versiones y yo me he visto la que es más nueva. Entonces... Bueno... Pues venga, vamos a tirar ya aquí que vayas comentando. Hay que decir que me ha pasado los vídeos en YouTube, estoy intentando ponerlos ahora mismo, pero estoy todavía luchando con ello, ¿vale? Soy un poco de... Sí, ya lo sé. Vale, no pasa nada. Es los trailers, sí. Lo siento por aquí ya más o menos, pero bueno, es que... Son famosas las películas, ya son conocidas, ¿no? Sí. Vale, pues ya sí. En el número 3. King Kong vs. Godzilla. ¡Qué aburrida! Escúchame. ¡Qué aburrida! La nueva. Me hice la de 2021 y me ha parecido... La de la película. Mira, si es que no puede ser con esa película... No, a mí ni de... Escucha, mira. Es que está muy bien. No sé si lo sabes. La has visto en el cine, ¿no? Esta es la que está en cine ahora. No, esta es en el cine. Ahora. Pero esta no es... Hay una de King Kong contra Godzilla ahora en cine, ¿no? Sí, esa es otra versión más nueva. O sea, ¿has visto la antigua? Sí, la de 2021, si no me equivoco. No tengo ni idea. Baja el tráiler, a ver si se nos va a estar oyendo el tráiler y no se nos va a oír. Pero Natalia, de las tres películas que has dicho, está con la de... La de amor. O la de acción. Bueno, ¿por qué te ha gustado? ¿Por qué tenemos que ver esta película?
Porque, bueno, si te gusta... ¿De cuál? A ver cómo lo explico. Mira. Mira, escúchame, yo lo veo difícil de defender, pero bueno, venga. Ya, yo también. Bueno. ¿Por qué? ¿Porque prefieres la antigua? No, no, es que no he visto ninguna de... O sea, he visto Godzilla, he visto King Kong, pero no he visto Godzilla contra King Kong. Que luego pues, en el... Porque es que hay un montón de... A ver, por favor, si no... Deja ver el ranking, venga. Un montón de acción, misiles, bombas, pum. Gente intenta... Niños que se comunican con Godzilla. Es que está muy bien, para mi punto de vista. Estoy destruyendo todo, tía. Venga, hombre. Bueno, una peli de acción, joder. Hay gente sí, que... Va a ir al cine, está... Sí, pues, si lo hubiera... No, esta peli de... ¡Oh, Dios! El leche le acaba de pegar mi cona y algo así. Soy yo. Al final, joder, que venga. Eres la única que no lo conocía. ¿Cuándo me la gana? Pero bueno, sí, con sí, ¿no? ¿King Kong, sí? Sí, eso sí. ¿Y Godzilla? Entonces, ¿verdad? ¿Cómo? Godzilla también viene, hablando aquí con Lucas y tal, bueno, está ahí, que también viene de Godzilla, viene del manga. Es verdad. ¿No? También es un poco... Como son tantas películas, yo digo, es que para empezar a verlos, es que ya llevo ya 50 años. ¿Sabes? Bueno, la primera de King Kong es de los años 30, si te quieres ahí retratar. Luego está la de los 80, 70, que ya en color, y una nueva... De hace, no sé, 10 o 15 años, ¿no? Son las tres pelis de Kiko, creo que hay, más la de Godzilla y no sé si hay por ahí. He sido muy fan, yo siempre he sido muy fan de estas pelis. Sí, te han gustado. Yo bueno, también. Pues nada, ahí se queda. En el 2. Si os gusta el género de terror, esta os va a encantar, es Imaginary. ¿De qué vas? Bueno, es una peli que está en cines y trata sobre... Está ahora en cines. Está ahora en cines. Que trata sobre una niña que tiene un amigo imaginario. Y ese amigo imaginario no es un amigo imaginario, es un espíritu. Oh my god. ¿Entiendes? Las pelis estas de niños con miedo, a mí me dan un yuyu. Qué miedo. Y bueno, el espíritu es uno anterior que era de la madrastra. Que, bueno, quería poseer a la madrastra. ¿Esto es spoiler o...? No, bueno, es un poco spoiler, pero bueno. Y pues nada, que... La defensora del espectador rosa dice que sí es spoiler. Bueno, venga, termina. Y nada, pues... Termina... ¿No cuentas el final? Termina. ¿Pero vas a algo? ¿Pero vas a algo? No, venga. Bueno, cuéntame. Terminan muertos. No. Pero si son espíritus, están muertos. No, es que ya, aparte de... Como nosotros, ¿no? Todos están muertos. Aparte de las que hay, estas son más razones para no verla. Nos está dando más razones para no verla. No, ya lo digo. Las pelis así de niños y tal, tipo El Resplandor. Y esas bueno, cosas así me dan siempre mucha... Y hay un osito que en el cine estaba viéndolo con mis primas y me parecía un montón al Teddy, a la peli de Teddy. El osito Teddy, de toda la vida. Y ahora ya no duerme con el osito Teddy después de ver la peli. Ya no puede dormir con el osito Teddy. ¿Sabes por qué? Lo que he contado de un amigo con un amigo imaginario, el espíritu me suena. ¿Te suena? No sé a qué, pero me suena. Hombre, a ver, es un poco... Casa encantada también, ¿no? Todo se desarrolla en una casa, claro. Es que yo creo que las películas de miedo casi siempre siguen como el mismo patrón de decir... Sí. No sé qué, no sé cuántas pasa esto, te da un poco de miedo. Casa oscura, es tormentita, por la noche, ¿no? Lo típico de la rubia se muere siempre en la primera. La rubia se muere en la primera... El negro también se moría en la primera en los 80, ahora ya va cambiando afortunadamente la verdad. Ya... ¿Vale? Pero bueno. Esta es la segunda que más te ha gustado entonces. Y ahora viene. Claro, tú eres muy romántica. Ahora viene la de amor en el uno. Fabricante de lágrimas. Está muy bien. Sí, pero no la he visto. Pues está muy bien. En italiano está mejor. Sí. O sea, abogas por la versión original. Solo por el Falina en vez de Polilla. Y por el... ¿Teape un helado? Pero, ¿verdad? ¿Quién dice teape un helado? O sea, porque la gente dice finde, cole, cosas... ¿Pero ape? ¿Qué es ape? ¿Un helado? ¿Eso lo decís vosotros? No. ¿Habéis sido eso alguna vez? Yo eso no lo... Un personaje que le faltan neuronas. A lo mejor es para empezar un movimiento y que la gente... Bueno, pero escúchame, no lo dice porque le faltan neuronas. O sea, es una expresión normal. A lo mejor lo dicen en Madrid, en el barrio Pijo o algo de eso. ¿Sí? A lo mejor quieren que... El que ha traducido la peli, ¿no? Quiere meter una nueva expresión.
Bueno. Suena a Tamara Falcó, ¿eh? Está en Netflix. Está en Netflix. O sea que tenéis acceso a ella. Bueno, los que tengáis la plataforma podéis tener acceso a ella fácilmente. Y bueno, pues lo que habéis dicho en el libro, ¿no? Historia de amor. Poquito hay. Drama también. Drama. Y bueno, a Alejandra no le ha gustado mucho la peli. Bueno, aparte, no me ha gustado, pero es que ha habido cosas que. Ha habido cosas que chirrían. Alguna cierta escena que sale igual que en el libro, pero muchísimo más cutre y que da mucho cringe. Una escena, sobre todo. Pero no voy a hacer spoiler. Bueno, no hagas spoiler, no hagas spoiler. Pero. Primero el libro y luego la peli. Primero el libro y luego la peli. De Natalia. Sí. Porque la peli está bien, es buena adaptación, pero sin un poco de contexto a lo mejor te quedas un poco... ¿Qué ha pasado? Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Normalmente los libros suelen ser más profundos, ¿no? Siempre lo que estamos viendo. Pues no he visto ninguna de las tres. No. Yo tampoco. Pero habéis visto pelis. Eso, ¿habéis visto pelis? Sí, bueno... No, tú con el apéndice, ¿verdad? No, pero bueno, tú en el hospital con el apendicitis no has estado allí viendo algo. Te habrás aburrido allí, no sé, te habrás estado allí viendo algo. Sí, el España contra Colombia y pintó que me puse más malo aún. Con la selección te pusiste más malo. Yo he estado viendo, bueno, no he estado viendo pelis, pero he estado viendo la nueva temporada de True Detective. Noche Polar con Judy Foster. Mucho frío, noche polar, claro. Muy oscuro todo, porque están allí en Alaska, casi en el Polo Norte. Además, la trama es en invierno durante Navidad, con lo cual los 24 del día es de noche, es oscuro. Y bueno, pues eso, una serie de suspense con asesinatos. También un poco de ciencia ficción hay. Bueno, ha estado bien Judy Foster, gran actriz también. Bueno, ha estado bien. Carlos, ¿tú qué has hecho? ¿Has visto algo? A ver, en Semana Santa yo creo que es pecado. Ben-Hur. No haber visto, no, hombre, no haber visto. Por favor, en todo el mundo, la segunda parte de Me, que ya me ponen a pensar, sí, ya. No, hombre, por favor, la segunda parte de Dune, que está muy chula, y la verdad es que no me pongas caritas en las caritas. Bueno, como ya sabéis, por si no lo sabéis, pues Dune es una historia increíble de casi 20 libros, y aquí están uno de ellos realmente, dividido en dos partes. Pero bueno, es que es una historia increíble y la verdad es que es una gran película, pero os invito a ver la versión del 84, del año 84, que también fue una maravilla. Así que eso, la película, mi película de estas vacaciones en el cine, que creo que ya la han quitado justo este domingo, Dune. Así que comparado con estas, no estoy de acuerdo con tu nota ranking. Yo no puedo opinar, ya te digo, no he visto. Yo he visto así o de Gentleman en Netflix, que es una serie de 8 capítulos, que la verdad está bastante bien. Es como de un conde que se mete en jarabe de droga y ¿Pero actual o de las que te gustan así de época? Así, no, es de ahora. Es de ahora. Lucas, ¿tú has visto algo? Sí, pero no me ha gustado para nada. O sea, que no lo bajas. En el ranking, no me gusta para nada el ranking. Vaya. Pero para nada, ¿eh? Y dices, yo me no es que me esperase, es que me quería esperar porque sé perfectamente que no iba a salir al menos alguna película buena, de buena, no de antes. ¿Y cuál? ¿Has visto tú bueno esta semana? Ranking, a Luca Ranking. Pero es que esto es lo divertido, los sub-rankings, criticando al tuyo. Bueno, venga, di tú que has visto esta Semana Santa que te ha gustado. Mejor que todo esto de... No es que haya visto, sino que al menos haber metido alguna película... De Tarantino, a lo mejor. Pero escúchame, no, si no la ha visto esta Semana Santa, ¿cómo la va a meter? Si es que vuelve a la 20. Pelis que ha visto esta Semana Santa, que esto no es... O sea, no es el ranking de las mejores pelis para Natal de todos los tiempos. Es pelis que ha visto esta Semana Santa, ¿no? ¿Tú has visto en Semana Santa algo recomendable? No, porque eso no le va a gustar a nadie. Es que no le va a gustar a nadie. Bueno, pero también lo puedes decir. Si no le va a gustar, pues decirlo. Oye, mira, no veáis esto, que es una castaña. A ver... Me parece que la última película que he visto así en vacaciones fue El Expreso de Medianoche, se llama la película. Joder, macho. Está bien, ¿no? El Expreso de Medianoche, gran peli. Clásica. Bueno, que tengo hambre. Yo también. No digo más. Bueno, antes, como ahora no vamos a meter con los bizcochos, ya vamos a despedir. Vamos a decir que el próximo programa, que sería dentro de 2 miércoles, no está al 100% seguro. Pero casi seguro que lo vamos a hacer. Vamos a hacer un programa especial coincidiendo con las jornadas de igualdad del centro, que se van a desarrollar
si no recuerdo mal, durante los días 23, 24, puede ser 20, 22, 23, 24, me confirma que Fernando, es decir, lunes, martes y miércoles, de dentro de 2 semanas, tenemos la Jornada de Igualdad, la, creo que es la 4ª edición, estamos ya de la Jornada de Igualdad, efectivamente, la 4ª edición que tenemos este año, llevamos ya consolidándonos en el centro durante estos 3 años, y este año obviamente volvemos con ellas. Y aprovechando la Jornada de Igualdad, tendríamos programa el miércoles, pero lo vamos a adelantar al programa el lunes y vamos a hacer un programa especial por la mañana, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí en el ISTI, si no lo podéis ver por la tarde, pues lo dejamos grabado como todos, estará en YouTube, y vamos a hacer un programa especial por la mañana donde, bueno, pues nos vamos a centrar, obviamente, vamos a hacer un monográfico sobre igualdad, sobre estos temas de género de los que trata la jornada, y cambiaremos también, intentaremos hacerlo incluso ahí en el patio, ¿vale? Al aire libre. Y bueno, tendremos a nuestros colaboradores habituales y bueno, pues tendremos de público pues a mucho más de lo que tenemos habitualmente, porque vamos a tener a la gran parte de los alumnos del centro aquí. Así que yo creo que va a estar chulo, vamos a hacer un programa diferente para cumplir 10 programas. Pero bueno, eso, que lo vamos a hacer un poquito antes, lo vamos a hacer el lunes y lo vamos a hacer por la mañana. Así que el próximo programa no es el 24, Lucas, no son 2 semanas. El 22. Sino que van a ser 12 días. Cuéntalos ahí, a ver, uno. No sé cuánto de bueno, el lunes 22, y que te gustan estas cosas, 12 días. Dentro de 10 días, el lunes 22, por la mañana, ya lo publicitaremos, lo veréis ahí en Instagram, daremos un poco la matraca con esto, y nos veréis ahí. Y bueno, aparte ya del propio programa, pues invitaros un poco a la Jornada de Igualdad que desarrollaremos en el centro durante estas 3 jornadas. Todavía no tenemos el programa, pero lo tendremos próximamente. Con gente, obviamente, vendrán invitados de categoría a vernos un poco de este tema. Haremos también talleres y muchas actividades que, pues igual que el Club de Lectura hemos dicho antes, estamos o abrimos a toda la comunidad educativa. No solo son unas jornadas para los alumnos, sino también para profes, lógicamente AMPA y prácticamente pues todo el que quiera venir. Tenemos el centro con las puertas abiertas. La mayor parte de seguramente esas actividades serán por la mañana. Tendremos alguna cosita por la tarde también, como todos los años, también para que pueda venir más gente de fuera, pero bueno, invitaros a todos, a toda la comunidad educativa a que participéis en las jornadas, que son bastante, bastante interesantes, y bueno, pues un poco reivindicando estos temas que siempre, siempre vienen bien. Así que ahí está el apunte para el próximo programa. Y ahora sí, tengo hambre. No digo más. Por favor, llega el momento. A ver quién trae aquí el... Voy a quitar a hacer una ya. La bolsa que se mancha. Oy. Esto a lo mejor sí me gusta más que el Nata Ranking. Bueno, vamos a descorchar. Bueno, tenemos ya a Natalia, la tenéis por aquí detrás. La jueza. Aquí. Bueno, primera vista. Es un poco. Aquí show. Con azúcar glass. Yo lo veo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Lo veo un poco fino esto, ¿no? No sé cómo lo... Falta grosor. A ver, escúchame, dejadle... quitaros alguno y dejadle ahí a Natalia. Bueno, escúchame, siéntate. No. Buenas. ¿Cómo lo ves? Así de presencia. Quería un poquito de trampas porque yo dije que quería cortarlo para preguntarle si... que qué tal, qué textura querían que estuviera. Ah. Y no. Ya, bueno, eso. Yo eso no me enteré. Está nota. Bueno, ahora cogemos un trocito. Hay que decir que. Es el segundo intento, porque el primero terminó. En bombas. En bombas. Con el azúcar. ¿Todo el horno? No, el horno no. Pero ya íbamos a derretir la mantequilla, el azúcar. Y el chocolate junto y no se derretía, se quedaba. El azúcar, no se derretía. El azúcar se tiene que derretir. Pero no se derretía porque lo llevaba todo el chocolate. Entonces... Bueno, estáis viendo fotos del proceso, ¿no? Que habéis hecho. No hay vídeo, que es lo que a mí me interesa. No. ¿No te fías de que lo hayan hecho ellos? El perro. Sí, es que... Pues, el...
A ver, ¿qué tiene el perro de importancia en el brownie? Sí, pues sí. Mónica y Noche estuvieron presentes. No. Esos son los tobillos. ¿Qué? Yo voy a decir lo que quieren decir. Que si hay un pelo, no son de ellas. No hay pelo, no hay pelo. ¿Quién es cuando se cae? Está como el viral ese de la paella que la gente lo pone así y se cae sin correr. Pues nada. Tenemos muchas visitas, ¿eh? ¿Alguien es alérgico a las nueces? Entonces, presencia, de momento no vamos bien. Bueno. Han hecho trampas. Pero que yo dije que no lo cortaran. Bueno, vamos a ver. Yo no estaba. Venga, está liado, macho. Parece que bendito más que el bueno, iniciamos la semana. Una semana para ver el brownie. Bueno, iniciamos la cata. Venga, va Natalia, coge un trozo. El mantel, señores. El mantel, no, vamos, la cara. Bueno, vamos a ver la cara. Con pobre Holly, bueno, ahora lo limpio, ahora listo. Vamos a ver el diente, a ver el diente. El diente. No, se cae un diente. A ver, por favor, veredicto en el micro. 7.5. No, pues bueno, relación ahora. Bueno, espérate, me ha gustado, ¿eh? 7.5 ha sido. A lo mejor eres un. Espérate, a lo mejor es un 8.5 con el segundo bocado. Ya. Pues ya era generoso, solo generoso. Se van quedando dientes. Valoración. Generoso con Lucas, todo quiere bajar el nivel. Sí. Yo creo que lo de Lucas fue un poco. Sí, no sé. Bueno, valoración cualitativa del asunto, ¿cómo lo ves, Natalia? ¿Qué te parece? Es que lo he bajado mayoritariamente por lo que dije que quería ver como quería ver. Bueno, pero ya aparte de eso, ¿cómo lo ves ahora de textura y tal? Está bueno. Está bueno. No comes. Está suave, no se ha quedado duro, ¿no? No saltan dientes. Está bien. Entonces, bueno. Pues. Bueno, pues qué, pues nada, por a lo mejor yo no soy aquí el juez, ya estoy diciendo mucho, pero a lo mejor no lo ha querido hacer tan grueso porque yo aquí lo veo que está un poco tieso, un poco comprimido. No está tieso, crítico. No está. ¿Qué toca? Prueba superada, ya lo tengo. Prueba superada, ¿no? Vale, ya, bueno, escúchame, Carlos, ¿lo va a probar entonces? No. Le dejamos la amiguilla por la crítica, por la nota de se me cayó el diente. Por favor, he comido aquí, hoy tengo mucha hambre. Sí. Habrá que comer, si lo tenés que comer y lo siento, pero es que tengo mucha hambre, así que quiero ese brownie, pero vamos. Bueno, nos despedimos ya porque estoy salivando también, vamos a probar el brownie. Muchas gracias a todos, ya sabéis, darle al pulgar para arriba, darnos en Instagram muchos likes, muchos corazoncitos que nos viene bien y sobre todo nos anima, ¿no? A seguir con, nos anima el proyecto de alegría. Bueno, estamos en Instagram, estamos en iVoox, tenéis el programa este y todos los demás para verlos en YouTube y nos vemos, ya sabéis, el lunes 22, programa especial Jornada de Igualdad. ¡Un aplauso! Está bien.